pasado mes de abril tomamos la capacitación del curso Calidad en el Servicio y participamos los planteles de Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo con el personal administrativo. Y este próximo mes, en este mes de mayo, la próxima semana, vamos a tomar el curso de conceptos básicos para certificarnos en la norma de ISO para este año, para finales de año. Y estos cursos que nosotros estamos tomando se reproducirán con el resto del personal en los meses de julio y agosto. Se ha traducido principalmente en hacer sentir al alumno mejor o con un sentido de pertenencia hacia el plantel. Se ha buscado desarrollar en ellos calidad, valores que nos permitan a ellos mejorar en su vida diaria, todos sus procesos, y sí nos ha resultado en un mejor aprovechamiento, en menos índice de deserción escolar, que en estas últimas generaciones se ha notado favorablemente con ellos. Sí, en los últimos 3 años hemos duplicado la población estudiantil. Bien, sí, las prescripciones empezaron en el mes de febrero, ahorita estamos en la etapa del curso de preparación para el examen de admisión. Este sábado es nuestro tercer sábado y el 29 de mayo se estará presentando el examen de Ceneval, Exani 1, que se denomina para ingreso a la educación media superior en la primera etapa. Ha sido muy importante para los muchachos contar con esa opción de bachillerato. Básicamente CONALEP se creó para formar profesionales técnicos solamente, en sus inicios no se ofrecía esa especialidad. Afortunadamente con el cambio de planes se ha favorecido de tal manera que el joven tenga la capacidad de salir, de egresar del plantel con una carrera técnica y con la posibilidad de aspirar a una educación superior.